Buenas tardes, aquí estamos con el módulo en Sonic MR y mi controlador. Me da audio. Aquí podemos ver los sonidos que trae. Estos son los botones que no se ve muy bien, lamentablemente. Estos son los botones que reemplazan a los potenciómetros. El de arriba es el Enter, el de abajo es Exit. Y los otros dos botones que son para ir variando los sonidos. Por ejemplo, un piano base se puede transformar en un piano dance, en un piano warm. Se puede ir cambiando eso, se puede ir variando. Por ejemplo, aquí hay una colección de voces, vocals. Vamos a ver el siguiente. Un acordeón. Y aquí vuelvo a vocals apretando el Enter y el Exit al mismo tiempo. Ahí bajé otra vez al anterior. El sonido que puedo seguir viendo. Ahora vuelvo al acordeón para demostrar que para ir avanzando o para ir volviendo atrás. Para ir avanzando, el de arriba, Enter, y los dos botones al mismo tiempo para volver al sonido anterior. Ahora voy a seguir avanzando luego en los sonidos. Como se puede ver, trae también otras opciones que yo la verdad que no me manejo bastante en esto porque yo soy más de software. Puedo ir variando estos sonidos acá, apretando el de arriba o el de abajo, quiero decir. Pero ese ya es un. Es otro. Volví atrás con los vocals. Sonido ese que anterior hemos visto. Un sonido bastante bueno en realidad. Voy a seguir volviendo atrás. Este sonido es bastante bueno igual. Ahora voy a variar ese sonido con el segundo botón de acá, que trae otros. Lo voy a seguir viendo qué otras cosas trae. Y ahora, para volver al sonido base, aprieto el de arriba para ir volviendo atrás. Y ahí vuelvo al primer sonido que venía. Como se puede ver, no hay ningún problema con el módulo. Se avanzan en los presets, se puede volver atrás, se pueden ver las variaciones de cada sonido, de cada banco de sonido. Estoy probando con mi controlador M-Audio y todo está en perfectas condiciones. Eso sería ahí están los conectores MIDI. Obviamente trae otros sonidos, pero para hacer un video algo más corto, solo voy a mostrar este resumen para probar la funcionalidad que tiene el módulo.
Entonces, eso sería.